escuchar nuestra voz. La ciudad del Alto festeja su aniversario número 34 con inversiones que superan los 11 millones de bolivianos en proyectos de salud, educación, servicios básicos, generación de energía eléctrica y de infraestructura. Actualmente hay más de 1 millón de alteños y alteñas que cuentan con servicio de gas domiciliario. Desde el año 2006 se invirtieron 985.7 millones de bolivianos en sistemas de agua potable y saneamiento básico. Además son 2.057 viviendas solidarias que se entregaron a familias de escasos recursos. Otra de las grandes obras que se van a entregar en la ciudad de El Alto es la línea plateada del teleférico, que conectará las líneas roja y amarilla. Hasta finales de este año se estima concluir con la primera fase del Centro de Tecnología Nuclear, con una inversión de 373.55 millones de dólares. También se va a construir en esa ciudad el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia, que tiene una inversión de 55 millones de dólares. Se destinaron 1.014 millones de bolivianos para la construcción y equipamiento de 2 hospitales de tercer nivel y 1 de segundo, que busca atender las necesidades en salud de la ciudad más joven de Bolivia. Si bien El Alto se proyecta como una de las ciudades más importantes y grandes del país, aún tiene grandes deficiencias en infraestructura y mantenimiento de unidades educativas, equipamiento en los centros de salud de primer nivel, mejoramiento de las vías y los grandes proyectos inconclusos, como la terminal metropolitana o el nuevo edificio de la alcaldía. Según datos del municipio, en 2018, la ejecución presupuestaria alcanzó el 83%.